Acá estoy yo, antes no había prendido mi cámara para cuidar la audiencia, pero bueno, para que me vean un rato la cara, esto es lo que hay. Pero bueno, agradecerles enormemente a las personas queridísimas que intervinieron en el momento anterior. Ahora entramos por suerte con bastante margen de tiempo en la nueva, en el segundo momento de este conversatorio, que busca ser un momento de diálogo, pensando en que en este momento estamos, como decíamos al principio, queriendo sentar las bases de un primer borrador, un primer documento de fundamentos de para qué pensar la comunicación y el Chagas y en un futuro, ojalá futuras reuniones presenciales nos permitan avanzar en pautas más concretas. Entonces la idea ahora es abrir el debate, la charla, la pregunta a quienes han participado, pero lo vamos a hacer de forma a través del chat. Por favor, quien quiera solicitar la palabra, va a haber unas compañeras, nuestras compañeras de Sole, Caro y Ana Laura estarán atentas al orden de esa solicitud de palabra o también quienes quieran enviar sus comentarios o preguntas a través del chat, lo pueden hacer, las leemos en voz alta. La idea es eso, intercambiar opiniones, empezar a construir, imaginamos que estamos empezando a construir un documento base con reflexiones sobre este tema que tanto nos tiene aquí reunidos. No sé quién quiere comenzar. Si nadie empieza, puedo arrancar yo, los tengo hasta ahí, por una hora. Mari, por lo Sí. pronto, buen día. Soy Soledad Ficarelli. Cintia había pedido la palabra en su momento, así que salvo que se quiera hacer alguna síntesis o algo más, le podríamos dar la palabra a Cintia. Dale, Cintia, te escuchamos. Cintia. Perdón, aprovecho a hacer una intervención para organizarnos, como tampoco es tanto el tiempo y seguramente son muchas las voces. Las intervenciones van a tener un máximo de 2 minutos, ¿sí? Bueno, mientras Cintia soluciona su problema técnico, leo Javier Sancho de la Coalición Chagas. Hola, Javier. Pregunta: ¿cómo involucrar a los medios para que se apropien de una comunicación más efectiva sobre la enfermedad de Chagas a la sociedad en general? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Buenísimo. No, le decía que la verdad que sí, es un problema a veces trabajar con periodistas puntuales. Yo lo que aconsejo es que en el caso acá en Argentina y seguramente que en otros países hay grupos de periodistas científicos o de divulgadores de ciencia que se nuclean. Acá en Argentina los invito a todos a que sigan en redes sociales. @especie es periodismo científico, donde hay un montón de periodistas de distintos medios que trabajan de forma rigurosa en contacto con proyectos de interés nacional e internacional. Esto se replica en un montón de otros países y al ser grupos y no personas puntuales, o sea, somos grupos de distintos medios, de distintas universidades y organizaciones. El control y el chequeo de la información es mucho más profundo. Quizás al poder acceder a estos grupos, la información se maneje de forma más rigurosa. La tarea del divulgador es muy compleja y está muy desvalorizada hoy en día, porque es esto que mencionaba Javier recién, pasar del paper a la divulgación y a un lenguaje ameno sin perder la rigurosidad. Muchas gracias. Antonia Laveña había pedido la palabra después de algunos de los que están antes, pero debe retirarse, si les parece, y todavía ella está disponible, que haga su intervención. Si no, sigue Andrea Mastrangelo.
Sí, hola, ¿cómo les va? Una alegría estar comunicados nuevamente y felicitaciones por esta comunicación. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, Antonia. Ah, bien. Bueno, ahí le puse en el chat. Bienvenida, Cintia. Una alegría volver a verte. Simplemente para, bueno, ya todos, creo que la mayoría me conocen, soy del programa provincial de Chagas de Tucumán. Simplemente manifestarles que estoy muy emocionada y muy alegre de esta nueva comunicación de los luchadores de Chaga o los pinchuqueros o los compañeros de lucha. Tengo mucha fe que vamos a salir adelante tanto de esta pandemia como de lo que venimos trabajando para el control de esta enfermedad. Es muy importante que la Organización Mundial haya dispuesto este día que ya lo veníamos conmemorando y que lo haya puesto ya de forma oficial. Nosotros en Tucumán seguimos en la lucha para lograr recertificar. El trabajo es duro, pero estamos muy seguros que junto al programa nacional vamos a poder lograrlo. Así que bueno, nuevamente felicitaciones y saludos a todos, y por cuestiones de agenda debo retirarme. Muchas gracias. Gracias, Antonia. Andrea, no está. Exacto. Sí, se escucha perfecto. Bueno, yo soy investigadora del CONICET en el CENDIA-ANLIS, y mi preocupación, siento que hacemos como un trabajo muy fuerte, sobre todo la reunión se enfocó a la comunicación a la comunidad, ¿no? La divulgación científica. Y encuentro que también hay otra dimensión de la comunicación. Yo soy parte del Comité de Ética del Instituto Fatala Chaveni, el CENDIE. Y hay una dimensión de la comunicación que es lo que gira en torno al nomenclador, a las palabras claves que utilizamos para referirnos a la enfermedad. Ya María Danesi en algún momento, y también Constanza, que son del instituto, estuvieron aportando en el chat la idea de, por ejemplo, en la situación de que las personas, no todas las personas con chagas son enfermos o son chagásicos, o la cuestión del mal, ¿no? Del mal de chagas. Y que muchas veces en las palabras claves de los buscadores, en los tesauros, en la indexación de las revistas científicas, esas palabras se perpetúan en el tiempo y dificultan también la comprensión social, tanto de los políticos como de los grupos lo que contaba Ruth Oño, ¿no? Esa experiencia de que cuando una persona infectada, una persona con chaga, se acerca a la información científica, se encuentra con esas dificultades y esos filtros que son responsabilidad nuestra, porque nosotros seguimos recibiendo en el Comité de Ética textos que tienen en el proyecto de investigación refieren al mal de Chagas, o por ejemplo, nos cuesta que acepten consensos que aparecen en los libros más nuevos, como hablar de Chagas con natal y no hablar de Chagas congénito. Entonces me parece que esta iniciativa que contaba Andrea Varia alrededor de un glosario y una discusión de las terminologías y el alcance que tienen las terminologías por lo que significan las palabras es también algo en lo que tenemos que poner las barbas en remojo, digamos, con lo que tenemos que hacer introspección. Bien. Yo, breve aclaración, el tema del glosario que hacía referencia a Andrea Varia, desde hoy está ya disponible en la web del Bichagas, y la invitación es a que sea una herramienta viva y dialógica, donde quien tenga ganas de aportar pueda aportar en esto de cuestionarnos los términos y las prácticas. Así que bienvenidos serán todos los aportes, porque somos varias los grupos, las instituciones que venimos cuestionando. Ahí veo que en el chat también hay varias intervenciones referidas a las palabras que usamos, y es una cruzada que es importante, que seguro entienden varias de las colegas de comunicación, esto de plantarnos frente al discurso biomédico hegemónico y decir y convencer a la gente que vale la pena y que es necesario y urgente detenerse, cuestionar las prácticas, volver a repensar las palabras
que usamos porque no es... La respuesta que solemos recibir es, bueno, pero ya estamos acostumbrados, hace años que se dice así, no pasa nada. Sí, Alice tiene un sistema de gestión del conocimiento que también nos puede ayudar en el sentido de actualizar el tesoro del ILAC, porque todavía creo que en una de las búsquedas que hice en la Biblioteca Virtual en Salud aparecía la denominación de Marlet Chagas. Y esas cuestiones, como son cambios de época, habría que trabajarlas porque cuando uno, son los buscadores, ¿no? Son los que levantan resúmenes en las redes. Entonces es como muy visible porque es hacia la construcción contrahegemónica de la investigación y de la problemática. Y nosotros veíamos, por ejemplo, que es muy diferente, como contaba Pamela, pero que no se escuchó, el tema de pensar si uno busca síndromes congénitos, son todas enfermedades irreversibles y todas son patologías y discapacitantes. En cambio, si uno busca con natal, existe la, o sea, ya empezamos a abrir la sensibilización de las madres en tratamiento. Yo voy a hacer, perdón, gracias Andrea, una intervención viendo algunas preguntas que están surgiendo en el chat. Vamos a pedir disculpas, pero aquellas que se corran un poco del eje de discusión de este conversatorio, que es la comunicación, veo que hay colegas que están preguntando sobre las provincias donde hay Chagas, sobre cómo funciona la atención en Argentina. Vamos a ver cómo operativizamos su intercambio después, vía mail o vía alguna otra vía, pero no nos vamos a ir, mil disculpas, para ese lado en este momento en el que la comunicación y la reflexión en torno a la comunicación nos convoca. Espero que se entienda. ¿Quién sigue, chicas? La próxima en hablar es Adelina Riarte y luego va a ser Diego Martínez. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto, bueno, hola a todos. En principio, soy Adelina Riarte, como dijo Caro, de la Sociedad Argentina de Protozoología y también del Instituto Fatala Chavén, donde siempre estará mi corazón. Felicitaciones realmente a todo el grupo por esta iniciativa de hacer esta visualización y audición para todos. Creo que información y comunicación es una cosa relativamente reciente dentro del Ministerio de Salud, pero que ya tiene, creo que más de 5 o 6 años. Así que felicitaciones realmente por esta iniciativa que ha puesto en conexión a tanta gente que trabajamos cerca de Chagas. Fundamentalmente ese escenario, a partir de este tipo de trabajo, ha cambiado. Y creo que se debe seguir cambiando porque los pasos que siempre se desarrollan son siempre hacia adelante, aunque a veces sean cortos o pequeños. Así que adelante con eso. Quiero simplemente aportar nuestro apoyo desde la sociedad y felicitar también a que el Ministerio de Salud ha adquirido el rol, hago mis palabras juntos a las de Cintia, el rol que siempre ha tenido históricamente con el Programa Nacional de Chagas. Así que también mis felicitaciones por eso. Una palabra nada más que tiene que ver un poco más con los tratamientos. Yo soy médica y quisiera decirles que hoy, en las investigaciones que se hacen, tanto desde el punto de vista experimental como clínico, se están investigando muchísimas más drogas y esperemos que en poco tiempo tengamos más de 2 drogas, que son el nifurtimox y el benidazol para todos los pacientes y que podamos brindar mejores respuestas. Esto no es, este comentario no es en desmedro de la información y comunicación, que tiene un rol importante en todo lo que significa la integración de los pacientes infectados o enfermos con Chagas. Así que mis felicitaciones desde mi posición personal. Un abrazo para todos en este día tan importante. Muchas gracias, Ade. Diego Martínez, Liliana Salva era la siguiente en la lista. Liliana, ¿estás ahí? Hola. Bueno, lo escribí en el chat cuál era mi inquietud, mi sugerencia respecto al mensaje que brindamos como información de Chagas, es decir, ¿qué comunicamos? Me refiero a esto
hay que actualizar el tipo de mensaje, porque, bueno, ustedes saben, bueno, nosotros somos de San Juan, y en San Juan estamos padeciendo el Chagas urbano, pero Chagas urbano no desde el congénito, sino tenemos la vinchuca instalada en las casas, de no casas ranchos ni zonas rurales, sino en zonas urbanas y viviendas de alto, no precarias, ¿no? Al contrario, hasta en barrios superpaquetes tenemos la presencia de la vinchuca. Por lo tanto, creo que hay que actualizar el mensaje que damos. A mí me da siempre un poquito de escozor repartir los volantes que tenemos todavía de años anteriores, donde se muestra la cara de un niño en zona urbana y en zona rural y pobres, ¿no? Siempre relacionado el Chagas con la gente pobre y zonas rurales. Creo que ese mensaje hay que revisarlo. Yo quiero aportar que como sugerencia que incluyamos a todas estas realidades que hoy nos convocan, tal vez años atrás no, pero hoy nos convocan. Así que bueno, era nada más que eso, como tirar como sugerencia, revisar no solamente las palabras que usamos, sino también el tipo de mensaje. Bien, eso nada más. Muchas gracias, Liliana, totalmente de acuerdo. Y María Alfonsina Lizarraga, ¿estás pudiendo sumar tu voz? Bueno, perfecto. Bueno, ya lo había comentado vía chat. Lo que me preocupó fue al principio que relató Magalí, si no me equivoco, que habló de los medios de comunicación. Es importante porque, bueno, es una charla que con respecto a comunicar, ¿no? Y me impactó ese cambio que se introdujo al final, cuando le enviaron la nota, y en un medio de comunicación masiva. Me quedé pensando en eso y después en lo de Ruth, su encuentro con Chagas, que también me impactó porque fue, si no escuché mal, a través de una transfusión que se infectó y luego se vio afectada por la enfermedad. Bueno, y con respecto a lo que decía vía chat, lo de la ley, ¿no? Que se controle, ya tanto, como dice, ¿no? En hospitales públicos o privados hay que hacer un control. También cuando en las mujeres embarazadas, el tema del tratamiento, la prevención, el control es importante porque es una enfermedad que no existe todavía vacuna. Entonces lo que tenemos que hacer es prevenir y controlar. O sea, tenemos recursos, está la ley y hay que aplicarla. Eso es importante. E informar a la población debidamente y trabajar con los medios de comunicación. Yo en Córdoba, en la parte de animales venenosos, en el zoológico, en el doctor Reati, en otro tema, no vinchucas, pero Titius trivitatum, el alacrán, ellos tienen como una comitiva de divulgación científica que escribe todo y antes de enviarlos a los medios de comunicación de Córdoba masivo de difusión, es como que firman estrictamente que van a esa nota se va a colocar así tal cual la envían, no hay ninguna modificación. Y si hay una modificación tienen que notificarla. No se puede publicar algo que les parezca a ellos agregar o quitar. Eso es importante, trabajar con los medios de comunicación masiva, más en una, estamos hablando de la enfermedad de Chagas, ¿no? Importantísimo para mí ese punto, ¿no? La siguiente persona que solicitó la palabra sería Carolina Beseiro. Y a continuación, Luis Eduardo Manotas. Sí, hola a todos, ¿se escuchan? Perfecto. Bien, yo me presento, soy geógrafa dedicada a la geografía de la salud, acá vivo en la provincia de Mendoza, y un poco lo que quería comentar es lo que dijo Liliana Salva de San Juan, que tenemos también la problemática de la domiciliación del vector, y justamente estaba pensando en lo que ella dijo, que siempre el Chagas, digamos, la,
la publicidad que se hace acerca de este problema de salud tiene que ver con los espacios rurales, la población que vive en casas rancho, y acá también lo tenemos totalmente instalada la vinchuca en ámbitos urbanos, incluso de alto nivel adquisitivo. Lo que tal vez habría que, como una sugerencia, reforzar en la comunicación, es que no es la vinchuca que nos invade, sino que nosotros estamos invadiendo los nichos ecológicos de una especie y por eso terminamos conviviendo después con ese vector. Tiene que ver, ¿no?, con esta idea de ser, digamos, un problema de salud invisibilizado y esa idea, ¿no?, de que tenemos una situación pasiva y la vinchuca nos invade. No, es a la inversa y, bueno, el problema ya lo tenemos instalado en zonas urbanas. Así que bueno, era ese el comentario que quería hacer y bueno, otras cosas que ya fueron comentando otros participantes. Es solo eso y bueno, los felicito por esta iniciativa que la verdad es excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Esperamos la intervención ahora entonces de Luis Eduardo Manotas y la siguiente va a ser María. Perdón, Luis Eduardo, si estás tratando de comunicarte, no te estamos escuchando. Propongo que arranque María y que luego siga Luis Eduardo si puede comunicarse. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la iniciativa y la posibilidad de estar todos comunicados. Mi nombre es María Danesi, yo soy bioquímica y trabajo en el SENDIA, en investigación más epidemiológica y bueno, también de diagnóstico. Y por proyectos he estado trabajando también con el equipo del Fatal HBN en la parte del diagnóstico. Y justamente mi mensaje venía refiriendo a esto, a todas las situaciones que vivimos, quienes hemos estado en la parte del diagnóstico, cercanas a, sobre todo a las madres que van a hacer el diagnóstico de quizás con crédito en sus hijos y de gente que recién se está enterando que tiene chaga, cómo hay que trabajar muy fuerte, y es lo que mencionaba Pamela, el trabajo tan importante que tenemos que hacer internamente nosotros quienes trabajamos con chagas y con los equipos de salud. Es fundamental que empecemos a trabajar más con justamente con los médicos, con los otros, también con el equipo de laboratorio, para poder dar un mensaje más claro a las personas que están, digamos, con la sospecha de chagas, que están con chagas confirmados, porque hay muchos mensajes dispares y que generan mucha confusión. Nosotros, cuando estamos en el diagnóstico del seguimiento de los bebés, escuchamos muchas veces de que médicos hablan de que un parasitológico negativo se descarta, o de gente que sigue pensando que el chagas no se cura. Entonces creo que hay muchos mensajes que corregir internamente y que quienes por ahí vamos haciendo ya el proceso de reflexión, somos responsables también de transmitir eso al resto de colegas que estamos en el equipo de salud. Entonces mi mensaje era sobre todo para la necesidad de reforzar la capacitación y el trabajo con los equipos de salud para que nosotros podamos dar un mensaje más claro a la población en general, pero es importante que nosotros como equipo de salud cambiemos. Muchas gracias a todos. Gracias, María. Sole, vos ibas a leer el mensaje que dejó Diego, que había pedido la palabra y que no tiene audio. Bárbaro. Sí, voy a leer el mensaje de Diego, ya que lamentablemente no se pudo contactar de nuevo por audio y video. Él decía que, dice, solo quiero contarles la experiencia de la CONAGEI, Comisión del Ministerio de Salud, que integra las áreas de salud perinatal, VIH, ETS, epidemiología, salud sexual e intenta abordar la prevención de VIH, sífilis, hepatitis B y chagas conatal de manera conjunta. Dice, nos focalizamos en la estrategia ETMI Plus, que aborda las instancias previas al embarazo, el embarazo y la salud materna y del niño de manera integral desde esas áreas con ejes en DDH y comunicación. Los invitamos a pensar en la comunicación conjunta de los eventos de transmisión materno-infantil,
y en integrar espacios de gestión integrada en las provincias similares y que funcionan nacionalmente. Esta fue la intervención de Diego. Gracias, Sole. Seguía Luis Eduardo Manotas, si es que logra conectar el audio. Si no, Luis Eduardo, te invitamos a que escribas tu comentario en el chat y le correspondería seguir a Sergio Meli. Aló, muy buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, hablo en primer lugar, pues, saludar y felicitar a los organizadores. Inicialmente, mi nombre es Luis Eduardo Manotas, soy de profesión médico y trabajo en Colombia, específicamente en el programa de promoción, prevención y control de la enfermedad de Chagas. Una de nuestras estrategias fundamentales en este programa es la estrategia del IES, que muy bien conocen todos ustedes, pero lamentablemente nos hemos encontrado con una de las barreras más grandes y es el idioma. Nosotros tenemos acá en nuestro territorio aproximadamente 17 etnias con 17 lenguajes totalmente distintos. De todos modos, el inconveniente que tenemos es que no hemos podido articular la terminología con los que ellos identifican el ciclo de transmisión de la enfermedad de Chagas y la terminología científica. De ahí la importancia de este tipo de espacio que nos permitan construir unos delineamientos, unas políticas nacionales para poder adoptar un glosario y la estrategia de ley IES se constituya en la pieza clave para intervenir las distintas etapas del ciclo de transmisión de esta patología. Básicamente esa es mi construcción en el entendido de que esta estrategia sí nos permite controlar el ciclo de transmisión. Pero lo que hemos detectado es que estrategia es mucho más efectiva en los que manejamos el español. Pero los que manejan las etnias propias no hemos tenido ese impacto que hemos querido. De ahí la importancia, y volver a felicitar a todos ustedes, de que la comunicación y la información se constituyan en, si bien es cierto, no en diferentes modalidades, una sola, pero ajustada a la realidad del escenario del ciclo de transmisión de cada uno de los países o regiones donde esté presente esta enfermedad. Básicamente esa es la contribución que quería transmitirle a todos ustedes. Muchas gracias, Luis Eduardo. El siguiente en la lista sería Sergio Meli y después José Gasparini. Listo, gracias. Bueno, antes que nada, agradecer que nos hayan permitido participar desde acá de San Juan en esta convocatoria. Muy, muy interesante. Hablando de comunicación, miren la forma en que hemos podido lograr resolver un problema comunicacional de esta coyuntura sanitaria mundial que estamos teniendo, ¿no? Y cómo nos estamos entendiendo de una manera muy particular y cómo estamos poniendo situaciones relacionadas con esta enfermedad en común, digamos, como pasa siempre que nos reunimos el grupo de gente que trabaja en la problemática del Chagas. Quiero aclarar algo, y es mi modo muy particular de ver este tema, que no sería muy conveniente seguir hablando del Chagas como una enfermedad, porque lo seguimos viendo desde el punto de vista de la dolencia. Yo creo que hay que cambiar la perspectiva y cambiar, dar vuelta a la situación y hablar de la situación de salud que significa el Chagas. Porque aparte de eso, implica toda una situación social detrás de la problemática y que significa en muchos aspectos la naturalización del problema, por lo menos por parte de la sociedad que no pertenece al ámbito sanitario. Pero hay otro problema que tiene esta cuestión, esta situación, y es que en la enfermedad propiamente dicha hay muchas preguntas que todavía no se han podido responder, desde el punto de vista fisiopatológico, desde el punto de vista molecular, bueno, en fin, todo el mundo ya lo conoce, ¿no?
Y esas preguntas que no se han podido resolver repercute negativamente en el ámbito de académico dentro del sistema sanitario y también incluso en el ámbito académico dentro del sistema social. A ver si aclaro un poco más esta cuestión. Ustedes piensen que todavía a esta altura del partido, después de más de 100 años de ver enfermos, de ver muertos por esta patología, nos encontramos con médicos, bioquímicos, gente llegada al sistema sanitario que sigue preguntando si esta es una enfermedad existente realmente y si todavía hay chagas dando vuelta. Fíjense lo que nos pasa a nosotros acá en San Juan. Hemos tenido casos agudos vectoriales en los últimos 3 o 4 años en zonas urbanas y en zonas rurales. Eso significa que nuestras vinchucas siguen teniendo parásitos y siguen transmitiendo la enfermedad a la gente, y lo hemos visto en niños incluso. Acá hay un desafío mucho más importante que simplemente comunicar, y es enseñar, y es guiar en este tema a todos los que vienen detrás nuestro y incluso a nuestros contemporáneos. ¿Está bien? Porque hay un serio problema también que tiene esta patología, es que nunca se asocia a una causa de muerte directa, inmediata. Y como vivimos en una época en donde la inmediatez y la prisa es nuestro signo, nuestra forma de ver todo, absolutamente, incluso la enfermedad, de golpe se desdibuja el mensaje de que sí, esta es una patología que causa la muerte y no causa pocas muertes en el mundo hoy en día. Por eso yo lo dejo como una iniciativa simplemente de ver cómo cambiamos también este mensaje hacia el interior del sistema sanitario y hacia el interior de la formación académica. No solo desde el punto de vista de médico, desde el punto de vista biológico, sino también social. ¿Cómo vamos a hacer para saltar esa barrera e instruir y enseñar a los futuros profesionales, no solamente de la medicina, sino también de otras disciplinas, para que sepan ver este problema y sepan aprender este problema y dejen de preguntarse si todavía existe? Esto no es un problema antiguo, esto es un problema real, actual, y que nos está complicando muy mucho la vida, a pesar de que no es un tema que esté permanentemente en discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. El próximo es José, y sería una de las últimas intervenciones ya. ¿Cómo les va? Bueno, un gusto saludarlos a todos. La verdad que esta es una experiencia nueva para todos, y la quisiera valorar mucho. Bueno, mi nombre es José Gasparini, yo pertenezco al equipo nacional, al equipo técnico, que compartimos. Nosotros estamos en la ciudad de Córdoba, fundamentalmente hay miembros del equipo que están en Buenos Aires también. Como ustedes sabrán, bueno, Córdoba tiene una historia larga en este tema, así que bueno, aquí se ha constituido fundamentalmente durante muchos años este equipo técnico, y quisiera, digamos, transmitirles justamente eso, de que formamos parte de un equipo que es multidisciplinario y que, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy ingeniero, estoy especializado en gestión de calidad, y bueno, por lo tanto, me interesa mucho, no tan solo la comunicación al exterior, digamos, de todos los que estamos trabajando en esta temática, sino también al interior nuestro, o sea, en distintos sentidos, ¿no? Por un lado, me interesa mucho profundizar en el tema del análisis de los procesos nuestros, porque muchas veces podemos identificar a través de los datos, sin duda tenemos que mejorarlos, digamos, cómo los tratamos y llegamos a determinadas conclusiones y poder de ahí planificar las acciones. Nos interesa mucho tener una mirada sistémica. Lo que pasa es que muchas veces, digamos, cualquier eslabón que, digamos, que no sea suficientemente fuerte, hace que después todos los esfuerzos que ponemos no se vean, digamos, reflejados en los resultados. Entonces, por eso me interesa mucho la comunicación interna, digamos, me refiero interna, no tan solo al interior, estoy hablando
de nuestro equipo, sino por supuesto la capacidad que tengamos como comunidad, digamos que estamos enfrentando esta problemática, tener esa capacidad de reinventarnos, de volver a de analizar nuestras prácticas y de estar permanentemente generando nuevas ideas, justamente valorando los conocimientos de todos. Y yo creo que entramos en nuevas fases, no tan solo, digamos, por este fenómeno que nos está ocurriendo y que ahora ha permitido de algún modo innovar en esta forma de comunicación, sino también de que están produciéndose, como se ha contado, fenómenos como del Chagas rural, también, bueno, el hecho de que va a tener una relevancia grande, digamos, lo que es la comunicación vertical, y bueno, y por lo tanto tenemos datos que tenemos que llevarlos a la práctica, ahí termino, llevarlos, digamos, al campo, al territorio. Bueno, espero que sigamos conectados, de algún modo encontremos un modo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, José, que fuiste el último, y todas las demás personas que participaron antes que vos con preguntas, y a quienes participaron en calidad de disertantes. Lamentablemente vamos a ir, lamentablemente por quien se haya quedado con las ganas de hablar, vamos a ir cerrando acá, intentando hacer una síntesis, pero brevemente contarles dos cosas. Primero, alcemos nuestros mates y brindemos, son las 12 menos 20 y somos 137 personas todavía conectadas aquí, así que es un gran logro, yo creo. Les agradezco a todos la paciencia. También contarles que las compañeras que están viendo cómo está la discusión en el chat, llevan reunidas 9 páginas de intervenciones, así que contarles que, bueno, esas 9 páginas serán pasadas en limpio. Ustedes habrán ido leyendo algunas intervenciones, otras no, porque se van perdiendo. Intentaremos hacer después una síntesis lo más completa posible que incorpore esas intervenciones para compartirlas, porque la idea es, como decíamos al principio, estamos recién empezando y con este conversatorio inaugurando algo que queremos que sea más formal, más sostenido en el tiempo, que tiene que ver con estas discusiones en torno a la comunicación de Chagas. Le digo a Sergio que lo de la educación claramente es otro súper tema que hoy quisimos dejarlo a propósito de lado, no por prestarle importancia, sino porque, bueno, no nos iba a dar para tanto, pero es uno de los componentes también claves que hay que pensar con seriedad y rigor, que es una palabra que no me gusta, pero al momento no me sale otra, calculo que me estarán entendiendo. Entonces, vamos a, después del cierre de hoy, ahora en estos próximos minutos, vamos en los próximos días a compartirles lo que va a ser el borrador de este documento que queremos elaborar. Veremos la mejor manera de hacerlo técnicamente para quien se haya quedado con las ganas de intervenir, pueda aportar a ese documento o corregirlo o enviar sus sugerencias para poder llegar a algo, a una letra consensuada. Y brevemente, bueno, sintetizar los principales temas de los que estuvimos hablando hoy, tienen que ver, hubo fuerte énfasis en la cuestión del vocabulario, de los términos que utilizamos para hablar del tema, y de la mano de las palabras también pensar y repensar las imágenes, porque como contaba Magalí, no es solo la imagen de estar atentos a ver si pusieron en la nota del diario una vinchuca o una cucaracha o cualquier otro bicho, sino también estas imágenes que reproducen una y otra vez, no solo errores, sino estereotipos. Estamos remando el discurso del Chagas es un problema global, el Chagas ahora también está en las ciudades, el Chagas no es solo un problema de vinchucas, y seguimos reforzando esos mensajes o contradiciéndolos con imágenes de ranchos en mal estado, campesinos tristes,
y cuando sabemos que ni siquiera eso representa la realidad de nuestras zonas rurales, entonces repensar y dar el mismo valor, pensar que tienen el mismo valor las palabras como las imágenes que decidimos utilizar. Y acá quiero detenerme en una observación que hacía una compañera, Cecilia Mordeglia, del grupo que hablamos de Chagas, que ha tenido problemas técnicos. Ella nos pedía que hablemos de la no ingenuidad. Digamos, no podemos, y sobre todo quienes estamos preocupados y preocupadas por el tema de la comunicación, no podemos tolerar o no podemos quedarnos conformes con una supuesta postura ingenua. Yo no quiero discriminar, pero sigo diciendo tal palabra. No era mi intención reforzar el estereotipo, la estigmatización, pero sigo poniendo el mismo rancho horrible, restringido, que casi se cae a pedazos. Tenemos, como en el grupo de Chagas decimos y hablamos fuerte de la importancia de la dimensión política, son detrás de las imágenes que decidimos poner en nuestros mensajes, de las palabras que decidimos decir o callar, hay decisiones políticas que tenemos que poner sobre la mesa y no seguir aceptando o conformándonos con posturas ingenuas o que por distintos motivos prefieren no cuestionarse, las prácticas muchas veces muy arraigadas que tenemos. Alguien hacía referencia en el chat a esta situación de que aún con la medicación que hay, con los métodos de diagnóstico, más allá que falte un montón, solo el 10% de las personas en el mundo sabe que tiene Chagas. Solo el 1% accede al tratamiento. Y en ese enorme abismo, brecha que hay en los números, la comunicación tiene mucho por hacer. Entonces, bueno, eso nos da una responsabilidad enorme. Quiero destacar también, se hablaba de participación, de respetar, de ser respetados y escuchados, de poner sobre la mesa los sentimientos y los deseos, muchas veces muy subestimados por la cuestión académica o científica biomédica, pero poder poner sobre la mesa los miedos, las cuestiones más viscerales que implican el Chagas también nos van a ayudar a comunicar cada vez mejor. En relación a eso también quería decir algo, así como a pipetear, a diagnosticar, a leer un electrocardiograma, a mezclar un insecticida, se aprende, a comunicar bien también se aprende. Y no cualquiera sabe hacerlo y es necesario, y acá hay muchísimos ejemplos de programas de Chagas que incorporan la comunicación como una pata más, o distintos, bueno, el hecho de que exista desde el 2017 el programa, el grupo técnico número 6 de la OMS, da un poco cuenta de esa importancia que merece la cuestión de la comunicación y la educación. Pensadas, que eso se habló mucho y lo quiero rescatar también, no solo en la comunicación a la comunidad o a las personas que tienen Chagas, sino también pensando en los equipos de salud, en las escuelas, en estas, el ejemplo de las mesas de gestión que involucran a actores de los distintos sectores, digamos, si pensamos en comunicación y educación en Chagas, es para los distintos actores involucrados. Y quería, en ese sentido, rescatar una de las primeras frases que decía Magalí, cuando relataba sus primeros contactos con el tema Chagas, y como, la noté, porque ella dijo, ellas hablaban de una problemática y yo me limitaba a hablar de una enfermedad. Creo que resume un poco lo que pasa cuando nos quedamos en una sola de las dimensiones de esta problemática tan compleja. Nos limitamos, nos fraccionamos, quedamos con el discurso partido y la vida de las personas que tienen Chagas o todo lo que implica. El contexto del Chagas es mucho más que linchucas, tripanosomas y órganos más o menos afectados. Finalmente,
Sí, finalmente, dos cuestiones. Primero, decirle a Sergio y a todas las personas, hoy estamos celebrando, conmemorando, o como corresponda decir, por primera vez a nivel mundial y oficial, el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Eso es una señal y con eso se le responde a las personas que nos preguntan si todavía hay Chagas o si Chagas todavía es importante. El año pasado, por unanimidad en la Asamblea Mundial de la Salud, se decidió que esa fecha debía existir y ser oficializada. Eso no hubiera ocurrido si estuviéramos hablando de un problema que ya pasó, que afecta a pocos o que no importa. Esa es la señal y nuestra mejor carta para retrucar a quien nos pregunte si todavía es un tema importante. Y una reflexión final con respecto a la intervención que decía Luis Eduardo, refiriéndose a las complejidades de los contextos donde se habla diferentes idiomas, pensando en las comunidades indígenas o en las poblaciones, los países y lugares donde hay comunidades migrantes en distintos países, es un desafío enorme e indudable, pero también no subestimemos el desafío que nos implica tratar de entendernos cuando hablamos el mismo idioma. Y acá cierro con la anécdota que ya muchos me deben haber escuchado un montón de veces, pero que para mí fue, me marcó esta preocupación por la comunicación. Una mujer en la zona norte de Santa Fe, en zona rural dispersa, digamos, viviendo en una casa de muy difícil acceso, ella me contó muy contenta que había tenido la oportunidad de hacerse el análisis cuando estaba embarazada, le habían hecho el análisis de Chagas, y estaba contenta porque le había dado positivo. Esa mujer y yo y el equipo de salud que habló con ella hablábamos todos español, pero nadie le explicó, nadie se aseguró, no hubo una comunicación adecuada ahí para explicarle a ella que cuando nos hacen un análisis para ver si tenemos una enfermedad, una problemática de salud, positivo no es buena noticia. Entonces, cerrar mi síntesis con esta anécdota. Le paso la palabra a mis compañeras o si se me escapó algo o quieren aportar algo más. Y finalmente cierra, vamos a dar la palabra, pedir a Ricardo que cierre este evento. Gracias. Bueno, yo solamente me gustaría como reforzar algo que dijo, disculpen, que dijo Mariana, y también que creo que María Alfonsina había hecho mención en reforzar los espacios y el rol de los comunicadores y comunicadoras dentro de los equipos de salud y dentro de los programas operativos. Los programas provinciales de Chagas tienen el referente o el componente que es formación, educación y comunicación. Estos años vino siendo un poco poco el trabajo, pero las chicas y el equipo de comunicación, educación e información, la verdad que hacen un trabajo inmenso todos los días por mantener visible la temática dentro de los programas y en las provincias, no solo desde lo comunicacional, sino también desde esta dimensión de la educación y de la información. Y en este sentido, quizá también reforzar por ahí un poco la idea de pensar la comunicación, que si bien es importante, sumamente importante, el tema de los afiches y los trípticos y demás, pero también pensar la comunicación un poco más allá. Alguien dijo romper estructuras, quizás un poco con esa frase que sirva también de pensar una comunicación participativa e integrada. Y esto, reforzar el rol de los comunicadores y los que trabajamos en comunicación dentro de los equipos de salud y dentro de los programas también provinciales. Muchas gracias. Ricardo.
Yo voy a hacer unas breves palabras porque la síntesis que acaban de hacer entre Mariana y Ana me parece excelente, rescatando algunas ideas, ejes temáticos que se trabajaron o que se aportaron. La idea de este encuentro, que era comunicamos para qué, tenía que ver con un proceso que nos habíamos propuesto hacer, que es la de llegar hasta la construcción de guías, así como tenemos guías para el tratamiento, guías para diagnóstico y tratamiento, guías de control vectorial. En Chagas queríamos plantearnos la idea de hacer unas guías de comunicación, no como para bajarle línea a nadie, sino como una propuesta de una herramienta de trabajo que además nos permita a todos hablar un mismo idioma. Por eso una de las iniciativas que teníamos a partir de esta reunión es continuarla, y el para qué nos iba a dar el marco, el documento marco que nos haga pensar en las razones de la comunicación. Después íbamos a seguramente a juntarnos para ver el cómo y empezar a entrar en los temas más específicos, quizás más técnicos en algunos aspectos, en algunas cosas. Creo que ha salido espectacular una propuesta que teníamos para como cierre, o sea, un producto que esperábamos de esta reunión, era ese documento que a partir de las intervenciones de todos, de la capacidad impresionante de resumen que han tenido Mariana y Ana, y del fenomenal trabajo que están haciendo los compañeros fuera de cámara, diríamos así, viendo los chats, viendo los aportes, tomando notas, vamos a mandarles un borrador a todos los participantes para que construyamos este documento en un plazo breve, un documento común fruto de esta reunión. Eso es lo primero que quería decirles, pero básicamente mi función era cerrar, y quiero que para cerrar me parece que es central agradecer. Cuando pensamos en la reunión dijimos 2 horas, porque 2 horas parece como un tiempo importante para estar sentado frente a una cámara, un micrófono, una pantallita chiquita. Peor aquellos que han tenido que hacerlo con celular, me parece que ha sido más traumático. Pero estar 3 horas, esto es de heroicos militantes comprometidos con la causa, y eso quiero agradecerles, la participación de todos ustedes. También quiero agradecer la participación de todas aquellas personas que vinieron en un rol institucional, que también están presentes y han participado y han sido parte de nuestra audiencia. Muchas gracias a todos por estar. Agradecerle a las autoridades del Ministerio de Salud, porque ratifico las palabras que ya se han dicho, las vuelvo a decir, porque es una alegría que este ministerio, primero que vuelva a ser ministerio, y segundo que tenga como un eje prioritario la lucha contra la enfermedad de Chagas y apoyar todo lo que hagamos. Y tomo como ya oficial la propuesta del doctor Costa de dejar instalado este espacio como un espacio de trabajo colectivo, en el que seguramente van a ir surgiendo no solo lo que nos propusimos en comunicación, sino un montón de cosas que podemos compartir. Por último, y para terminar, quería decirles que ¿para qué comunicamos? Ya lo han dicho ustedes mucho mejor que yo, pero algo que yo tengo muy claro en mi rol de referente temático del Programa Nacional de Chagas, tengo muy claro es que muchísimas cosas podemos hacer, en la comunidad, entre los trabajadores, entre los técnicos, los científicos, entre todos nosotros los que estamos ocupados y preocupados por el Chagas, pero si esto no tiene una presencia fuerte en la agenda política, con participación de los ministerios, de la legislación, nosotros nos va a faltar una pata fundamental, que es la pata de las decisiones y la pata de los presupuestos. Por lo tanto, creo que una de las áreas en las que nosotros tenemos que comunicar fuertemente es hacia las instituciones y hacia los políticos.
Bueno, entendí la indirecta. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos. La verdad, una alegría tremenda. Son las 12, hemos concluido. Somos 119 personas que soportaron hasta el final. Muchas gracias a todos. Aplausos, aplausos.